Bueno, que están, Andrés, que estén bastante bien. Esto era lo que hicieron los shaders bastante geniales para Minecraft Pocket Edition. Bueno, pues antes de todo, muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyando día tras día el canal. La verdad que se lo un montón. De que estén apoyando los videos con su like, compartiendo los videos con sus amigos. La verdad que muchísimas gracias. Así que para seguir la gente que acostumbran, pues no, pues interactuar en los videos, los invito a que compartan a lo que vienen, apoyen sus videos con su like y comenten, porque es muy importante su opinión de lo que vienen siendo los videos. La verdad que los invito a todo eso. La verdad que somos una increíble comunidad y todos tenemos que estar comunicados. Ya saben que, pues, lo agradezco bastante a toda esa gente que pues comparte los videos y apoya con su like, que comenta. La verdad que muchísimas gracias. Y bueno, pues en este caso, pues les vengo trayendo estos increíbles shaders. Ya saben que pues están súper épicos. Ya saben que se los pueden descargar en la descripción del video. Para que se lo quieran descargar, pues simplemente te vas a la descripción del video. Y bueno, la instalación es bastante sencillita. Simplemente pues te tienes que ir a la llavecita del Brawl Launcher. Ya saben que si no tienes el Brawl Launcher, en la descripción estará el link de descarga. Y bueno, ya que te pues tengas el Brawl Launcher, ya saben que si no lo tienen, pues estará en la descripción del video estará el link de descarga. Simplemente te vas, te lo descargas y ya te lo instalas. Y ya que lo utilizas, pues simplemente tienes que ir a la llavecita del Brawl Launcher. Te vas aquí a opciones de Brawl Launcher, right, quieres reinicio. Y aquí lo que tenemos que hacer es activar lo que estoy diciendo. En paquete de textura lo tenemos que seleccionar. Y aquí lo que tenemos que hacer es darle aquí al botoncito de select. Le damos en select. Y aquí, maldito sea, aquí le tenemos que encontrar la ruta donde se haya descargado. Y en este caso, pues habitualmente en todos los dispositivos se descarga en la carpeta download. Como pueden ver, aquí está lo que dice los shaders. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionarlo. Y ya que lo seleccionemos, señores, simplemente pues nos va a cargar lo que dice los shaders, que son los Creeper Shaders, unos shaders bastante buenos para Minecraft Pocket Edition. Una que lo selecciones, simplemente tienes que meter un mundo y disfrutar estos increíbles shaders, que la verdad son de unos shaders bastante bonitos, que tienen un montón de animaciones. O sea, les voy a enseñar las animaciones que tienen. Tiene las animaciones del pasto, que todos los shaders los tienen. También tiene lo que diciendo las animaciones de lo que diciendo las hojas. Como pueden ver, tiene una animación pues bastante sencilla, no como hay muchos shaders que son bastante exagerados y se mueve de un lado al otro. La verdad que está muy pero muy genial. Al igual que también tiene sombras, como pueden ver, la verdad que se ve bastante genial. Y tiene también movimiento del agua, como pueden ver, la verdad que se ve bastante épico. Aquí una fotito, la verdad que queda bastante bonito para tu fondo de pantalla y todo eso. La verdad que son de unos shaders bastante geniales. Y bueno, como pueden ver, la iluminación es lo que más se nota en un shader. Al igual que también tiene movimiento en lo que viene siendo las nubes, como pueden ver, se mueven, y lo cual está bastante genial. Y pues nada, señores, la verdad que son uno de los shaders que no te piden muchos recursos para que se ejecute. Y dicen que regularmente pues necesitas tener una buena pues tablet para que se ejecute estos shaders. Y bueno, pues en este caso pues la verdad no me daba nada de lag, y regularmente cuando instalo unos shaders, la verdad que me da pues lag. O sea, es obvio porque tu dispositivo, el Minecraft principalmente, consume más recursos que normalmente. Y bueno, señores, estos shaders la verdad que están bastante optimizados. La verdad que son uno de los mejores que existen para Minecraft Pocket Edition. Por no decir que son los mejores, porque seguro pues próximamente y salgan unos bastante buenos. Y bueno, señores, la verdad que unos shaders bastante geniales. Yo se los recomiendo un montón. Ya saben que en la descripción del video estará el link de descarga. Y bueno, señores, ya saben, comentarme qué shader conocen ustedes y que estén muy pero muy geniales. Ya saben que los trataré de subir. Así que bueno, señores, ya saben, comentar acá en la descripción en la caja de comentarios qué textura o shader les gusta más. Comenten el nombre, yo trataré de lo que ven siendo leerlos y buscar un shader que también me sirva o que me guste, y trataré de subirlo. Algo que también pues muchísimas gracias, como les he comentado, la verdad que les agradezco infinitamente y que pues estén apoyando tanto el canal. La verdad que muchísimas gracias. Y bueno, pues ya saben, si quieren que lo que ven siendo suba más texturas y todo eso, ya saben, compartir el video y comentar sube más texturas, al igual que también apoyarlo con su like. Así que bueno, si este video, todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Andrés, se me cuidan, hasta la próxima. ¡Nos vemos!